criança antes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la reseña de Super Brothers Sword and Sorcery EP. Super Brothers, junto con Capybara Games, quien nos había traído Critter Crunch y Might and Magic Clash of Heroes, tenían un as bajo la manga llamado Sword and Sorcery EP. Juego que tomó al mundo por sorpresa y a pesar de que puede parecer un juego indie más, Sword and Sorcery apunta aún más alto. El género puede ser llamado fantasía, y aunque sea una aventura al estilo point and click, lo más interesante podría ser lo místico y profundo que puede llegar a ser. El Archetype es un personaje que te lleva en esta historia a través de 4 sesiones que protagoniza un héroe llamado El Scythian, en la compañía de un perro llamado Dogfella, e interactúas con un leñador, Logfella, y una chica llamada Girl. Todo comienza cuando sales a la búsqueda de un libro llamado el Megatome. Cuando lo consigues, despiertas a un espectro del mal. Todo en orden para conseguir los Trigons que forman el Trigon Trifecta, el cual no cabe duda que es un tributo a la Trifuerza. En el modo de juego en móviles y tabletas se basa en el tacto, pero la versión en PC es con el mouse haciendo point and click. En lo personal creo que es la versión más completa del juego y la más agradable al jugar. Haces clic a donde quieras ir e interactúas con el mundo a tu alrededor. El juego consta con diferentes puzzles, que el único reto que ofrece es el observar y notar diferentes detalles en la pantalla. Prácticamente, el juego no es nada difícil, pero sí te obliga a contemplar un título y ser paciente. En batalla, lo básico es marcar bien el tiempo, cuándo atacar y cuándo defenderte, ya que aparecen una espada y un escudo a tu lado listo para ser presionados en el momento correcto. Y a pesar de lo simple que se ve, es reconfortante ganar una batalla. Los gráficos son increíbles, quizás vivimos en una generación con gráficos impresionantes, pero la decisión artística que toman en este título y la sutileza del detalle hace que nos maravillemos con su simplicidad. Los sprites de los personajes, la ambientación de los escenarios, la paleta de colores y la dirección de arte hará que no puedas dejar de apreciar el excelente trabajo que han logrado aquí. De hecho, algunos van a recordar aquellas portadas de los juegos de Psygnosis que prácticamente parecen inspiración para más de un paisaje que vemos en este juego, simplemente excepcional. La música, por otra parte, puede que sea lo más famoso que tiene el título, ya que es un score de Jim Guthrie y no por nada el juego dice EP, el juego es un EP. Este soundtrack se ha convertido en uno de los más memorables de todos los tiempos. Lo curioso es que no solo es bueno, sino que forma una gran parte del juego, y esto le da un tono muy, pero muy especial. Este título es una fantasía muy épica, vista con un humor moderno, mezclando lenguaje intrincado con frases y expresiones de una nueva generación. Es impresionante cómo realmente es tan minimalista y explota este aspecto al máximo, ya que constantemente dirás, este juego no necesita más, no necesita otros gráficos, no necesita un remake y mucho menos necesita otro soundtrack. Lo que me lleva a algo muy importante, y es un detalle que muchos juegos independientes no solo tienen, sino que han demostrado con el tiempo. El hecho de que estas obras de arte digitales, así como muchos juegos de antaño, son como un buen libro y no necesitan versiones mejoradas o aumentadas de los mismos. Y a pesar de que sus gráficos hoy en día pueden verse como inferiores, nos demuestran todo lo contrario. Así es como realmente se deben de ver. Y nosotros, como jugadores, llenamos el espacio entre los pixeles que tenemos en pantalla y en compañía de un excelente soundtrack, vanagloriamos la experiencia que acabamos de vivir. Tanto así que al jugar Sword and Sorcery recordé Out of This World, y en especial a Shadow of the Beast de Psygnosis, que tenía un excelente soundtrack y una historia oscura, mágica y fantástica que solo puedes encontrar entre tu persona y un par de bocinas acompañadas de un monitor VGA. Old School. Este título es simple, fácil de jugar, corto, minimalista, y podría hablar más de la historia o del gameplay, pero no es necesario, porque el único que le puede hacer justicia a un título como Sword and Sorcery eres tú al jugarlo.
Si eres de la vieja escuela, recordarás lo que significa jugar un relato épico. Y si eres de la nueva escuela, encontrarás una manera diferente no solo de jugar, sino de apreciar un cuento que no conoces. O sea, de una u otra manera, te recomiendo que lo consigas y vivas esta simple pero épica leyenda. Tiene una duración aproximada de 4 horas.